Y muy buenas amigos de nuestra sección, viernes de misterio, pandemia misterio, aquí en este programa nocturna de Radio Cadena Nacional RCN, la radio de Colombia. Estamos emitiendo a nivel eh, nacional en todo el territorio colombiano por más de 130 emisoras y también nuestros oyentes que se suman dentro. Y, y por supuesto en el ámbito internacional, muchos oyentes tenemos en distintas latitudes del planeta. Hoy quiero invitarlos para que estén muy atentos, muy pendientes, porque tenemos una excelente, una extraordinaria invitada, una persona que tiene una experiencia, un bagaje intelectual grandísimo y nos va a traer unos temas muy interesantes. Recuerden que nos pueden buscar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio en YouTube es sencillo, usted ingresa, se registra, se suscribe, activa las notificaciones y muchas cosas que va a encontrar allí en ese gran canal. También los invitamos a que nos busquen en iBox como sentido radiofónico, el podcast Sentido Radiofónico en iBox. Y tenemos el Instagram que es eh, Pandemia Misterio Raya al Piso. ¿Alguien eh, se habrá imaginado? Que existe una nación eh, espacial en este momento construyéndose, gestándose, que ya es una realidad, pero vamos a profundizar más con nuestra invitada, que es una, una gran personalidad. Ella es Ana Mercedes Díaz. Ella es ex primer ministra del reino espacial de Asgardia, Asgardia, y además fue eh, juez electoral en la hermana República de Venezuela. La dolida Venezuela, aquí que, que tanto queremos en Colombia y que nos duele lo que está sucediendo y debemos aprender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Venezuela para no repetirlo en Colombia. Quiero saludarla, eh, doctora Ana Mercedes, gracias por, por estar aquí con nosotros y por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ti, Diego, por esta invitación y por darme la oportunidad en esa gran cadena que es RCN, que es vista por tanta gente. Bueno, tengo tres puntos que quiero que tratemos porque no me perdonarán los oyentes que la conocen, que des desperdicie el tiempo con usted, porque usted es una persona que conoce muy bien hechos que están aconteciendo en este momento en el mundo. Ya llevamos varios días desde que inicia el ataque ruso a Ucrania y eh, estamos viendo. Eh, esto, desde el punto de vista occidental, como una agresión letal, como una invasión a Ucrania, esto es lo que nos han mostrado. Pero parece que le falta una pata a esta mesa y parece que le falta eh, comprensión y contexto a esto que está sucediendo. Nosotros aquí hemos venido haciendo unos programas y un seguimiento sobre el globalismo, sobre el nuevo orden mundial, sobre cómo ese estado profundo que encarna en personalidades como un Peller, como un Rothschild, como la misma reina de Inglaterra, ese estado profundo que viene eh, moviendo los islos del planeta y queriendo imponer un único gobierno eh, global y una transformación que va con pasos agigantados en el, en el planeta. Eh, ¿Esto que está sucediendo en Rusia tiene que ver algo con ese nuevo orden? Ya le pregunto a doña Ana Mercedes Díaz. Mira, este, comenzaré diciéndote que en política lo real es lo que no se ve, como dijo el gran Así José es. Martín. Hay muchas cosas que no estamos viendo, la información que llega llega muy distorsionada. Y yo quería comenzar también diciéndote que lo que yo voy a decir ahorita no es a favor eh, ni de uno ni de otro, porque creo que, que, que hay que, que, que analizar los hechos como, como han sido. Entonces, fíjate, en el caso del, de Rusia eh, y Ucrania hay que irse al 2014, los acontecimientos de Crimea, cómo queda Crimea. Y en ese momento se firmaron los acuerdos de Minsk, que eran unos acuerdos de las regiones de Donbass, donde se suponía que Ucrania los iba a liberar. Te explico. La zona del Donbass está al este de Ucrania y colinda con Rusia. O sea, está como quien dice, entre Rusia y Ucrania. Esa parte que está del lado de Ucrania, la gente mayormente se siente rusa, habla ruso y tiene más claro. costumbres rusas. ¿Qué pasó? Los ucranianos nacionalistas no han estado muy contentos con eso y siempre ha habido pugnas en esa zona del Donbass. ¿Ok? Vienen habiendo pugnas desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten ucranianos. Pero tampoco vamos a decir que están dentro de Rusia como nación, como el país de Rusia. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Es muy importante saber que en diciembre del año pasado eh, Putin le mandó una comunicación al presidente Biden diciéndole que por favor eh, llegaran a un acuerdo de retirar todos los, eh, digamos, todas las posiciones nucleares cercanas a ambos, tanto a Estados Unidos como a Rusia, para, digamos que para que nos, se sintieran todos más seguros y que por favor no dejaran entrar a Ucrania a la OTAN. ¿Ok? O sea, lo, la, el problema que tiene Putin es por qué, porque él dice que si la OTAN entra en Ucrania está a 7, 8 minutos de Rusia, de Moscú. O sea, en un ataque nuclear, en un ataque de esa magnitud, este, Rusia no tendría ni pestañado para defenderse. Eso es lo que está planteando Putin y por qué no quiere entrar a la OTAN. Pero ¿qué pasa con la OTAN también? Que recordemos que la OTAN se forma y se crea para enfrentar a la Unión Soviética. Estamos hablando de hace 30, 40 años. Mucha gente pensó y dijo que en el año 1989-1990, cuando se disuelve la Unión Soviética, la OTAN debía desaparecer también porque no había razón de ser, porque ya no existía la Unión Soviética como tal, esa Rusia a la que todo el mundo temía, sino que se había disgregado, que ya, ya había este, muchos países que se habían conformado y que Rusia realmente no representaba ese peligro que se quería hacer ver. ¿Qué pasó? La OTAN no se disolvió, sino que por el contrario fue creciendo y creciendo y creciendo e incorporando cada vez más países. El punto ahorita, en este momento, es que eh, Putin se siente amenazado con que Ucrania entre la OTAN y puedan tener cabezas nucleares en Ucrania, tan cerca de, de Rusia. Y él lo que pidió fue eso, que no dejaran entrar a Ucrania. Eh, Estados Unidos, que ya sabemos bajo, bajo quién está el mando, eh, no le contestó, le fue haciendo largas, hasta que por último, la semana pasada, fue cuando se recrudeció todo. Pero hay detalles que es que la gente no domina: que en esto, esta semana pasada hubo enfrentamientos entre Uca Ucrania con gente del Donbass. ¿Ok? O sea, en esa... Y por eso este, eh, Rusia está interviniendo. ¿Qué hace? Cuando se, eh, se recrudece esa situación, Putin decide eh, reconocer a estas dos repúblicas. ¿Por qué? Porque estas repúblicas que se sienten más cerca de Rusia que de Ucrania, inmediatamente le piden ayuda a Putin. ¿Para qué? Para defenderse de Ucrania. ¿Ok? Eso es más o menos el contexto de lo que está pasando. Ahora bien... En el tema de Ucrania hay que tener en cuenta que eh, hay, hay circunstancias de corrupción que hubo en el año 2017, 2018, 2019 que fueron denunciadas por el propio presidente Donald Trump. ¿Qué pasó? Estados Unidos hace una repartición a 120 países, les da dinero, los ayuda. Eh, Ucrania le pidió al presidente Trump que le diera más dinero porque necesitaba hacer, digamos, que unas infraestructuras. Y el presidente Trump le dijo: bueno, vamos a hacer una auditoría en que se han gastado el dinero. Y en ese interín de que se empiezan las auditorías aparece la compañía está Burisma, donde está involucrado el hijo del del, del presidente Biden hoy, pero que en ese momento, cuando se hicieron esas negociaciones, cuando el hijo de Biden entró a esas negociaciones, era el hijo del vicepresidente. O sea, recordemos que el presidente para el año 2016 era Obama y el vicepresidente era Biden. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso de esa corrupción, es cuando le hacen uno de los impeachment. A Donald Trump, porque él estaba inmiscuyéndose en asuntos externos y no él lo que estaba era averiguando qué era lo que había pasado con Ucrania. Por eso digo yo que los ucranianos no son tan inocentes y los rusos tan culpables como los rusos no son tan inocentes y los ucranianos con tan sea, Ahí hay que tener mucho cuidado con las posiciones que se toman, porque es que la gente quiere hacernos creer. Que cuando uno dice esto, uno está a favor de uno. No, no. Estamos poniendo sí. las cosas en el contexto que es. ahora. ¿Qué nos llama la atención a quienes peleamos contra el globalismo? Qué bueno que ya el Covid se murió justo en estos días. Fíjate, la noticia de la guerra, como digo yo, ha servido para tapar los camioneros, los truck en Canadá. Todo lo que ha pasado en Canadá es más. Hubo una una de las líderes. De, la, de todo este movimiento de los truckers en Canadá, que fue detenida, todo el mundo vio y amaneció muerta en la cárcel. Y nada de eso ha salido en las noticias. ¿Me entiendes? Es agravante de que quienes están a favor de Ucrania, George Soros y su hijo, la Pelosi, o sea, cuando tú empiezas a ver quiénes están avalando y quiénes están apoyando a Ucrania, te das cuenta que todos ellos son globalistas y que... Por alguna razón, eh, Putin es considerado patriota, vamos a decirlo así, porque él está en contra de las leyes de género, él está en contra del aborto, él defiende la familia, o sea, eh, parece mentira, aunque la gente no, no lo cree, no lo sabe. Putin, de alguna manera, no está de acuerdo con el globalismo. ¿Y por qué no está de acuerdo con el globalismo? Muy sencillo. ¿Qué es lo que quiere el nuevo orden mundial con ese eslogan que dice en el 2000 tendrás nada y será feliz. Un gobierno único, donde no haya fronteras, donde no se coma carne, o sea, un dominio y un control total de la población, de la raza humana. Eh, ¿Qué pasa? Los patriotas dicen, no, momentico, este es mi territorio, eh, yo quiero tener mis fronteras, yo tengo mis culturas, yo tengo mi religión, y Putin no está de acuerdo con el globalismo. Hoy por hoy ¿Quiénes no están de acuerdo con el globalismo: Donald Trump, que lo ha enfrentado desde un principio, eh, Bolsonaro de Brasil, que también lo ha enfrentado desde un principio, y eh, Putin. Son los únicos, los únicos tres políticos que de una manera frontal, abierta, eh, han, vamos a decir que, tomado una posición en contra del globalismo. Y no solamente eso, sino que viene entonces la parte espiritual. Los tres creen en Dios. Porque eso, o sea, yo pienso que eso va por niveles. O sea, que el nuevo orden mundial llega a una parte, donde, la parte física, donde ellos se sirven, no importa que sea de derecha o de izquierda. El, no, hay gente que dice, no, que el nuevo orden mundial es puro izquierda. No, ellos se sirven también, gente de derecha. De hecho, el presidente de Uruguay, la calle, es de derecha y sin embargo, él está con el nuevo orden mundial. O sea, claro. ¿qué pasa? El nuevo orden mundial no tiene, no, no se diferencia de izquierda a derecha, no hace esa distinción. Se la lleva mejor con la gente de la izquierda, ¿por qué? Porque la gente de la izquierda, los gobiernos de izquierda, son mucho más controladores que los de derecha. Entonces, claro, le, le sirve más a lo que ellos quieren. Fíjense cómo ha actuado Trudeau y cómo ha actuado Macron. O sea, esa manera tan férrea de control sobre las sociedades. Pero al nuevo orden mundial, a los globalistas, no le importa si usted es de derecha o izquierda. Ellos lo que quieren es poder y control, este, dominar a la raza humana, algo que es sumamente importante, que la gente tiene que entender, que ellos han hablado en varias oportunidades de eliminar hasta una tercera parte de la población del mundo. Ahora viene una guerra, o sea, van saliendo cosas y van pasando cosas que nos van diezmando como raza humana las leyes abortivas, o sea, y ahorita entonces estos países donde hasta puedes abortar, no sé cuánto, 24, a la, teniendo 24 semanas de embarazo, o sea, mm. la, las leyes de género, o sea, hay una distorsión total de lo que es el ser humano. Entonces claro. es ahí donde uno dice, este, ¿cuál es la posición de uno? Uno no puede, en mi caso, no es estar del lado de Ucrania o estar del lado de Rusia. Entiendo cuál es la posición de cada quien entiendo qué es lo que está pasando entre ellos. La media, lo, los medios de comunicación fuertes, vamos a decirlo así, bueno, eso ya no haya uno que creer. Eh, no sé si tú tuviste la oportunidad, Diego, de ver cómo, por ejemplo, las fotos del presidente Zelensky, el de Ucrania, todas esas fotos donde él salía vestido de militar, eran del 2018? Uh -huh. O sea, eran fotos viejas entonces de repente hay una de una gente que está corriendo y entonces sale de cómo se grabó la señora que sale herida de un lado sale de uno de un lado del hay una hay una situación que tienen a la gente en un temor constante en una en, en una situación de como digo yo que le que, a, atenta vamos a decir contra la emocionalidad del ser humano y entonces yo pienso que aquí nos corresponde a cada uno de Investigar más. Yo siempre digo, yo no digo las cosas ni para que me creas, ni para discutir, ni para nada. Te lo digo para que investigues y que cada quien haga sus propias conclusiones. A mí a veces me dice, me dice, mira, Ana, ¿qué canal vemos? No sé, yo no veo televisión. Mira, ¿quién seguimos? Mira, yo tengo gente. Yo, aquí lo puedo decir, hay un Omar Bula que me gusta muchísimo. Me parece amigo un amigo de nosotros. Eh, me encanta Omar Bula, me parece brillante. Este sigo mucho a César Vidal, también es otra persona. Este el amigo Giuseppe Nocera, o sea, hay personas que, mira, son, han tenido esa brillantez, esa, esa, digamos, ese olfato, esa, esa intuición de investigar e ir llegando a estas conclusiones y han sido muy generosos, Diego, porque lo han compartido con, con los demás. Entonces, lo que recibimos, pues, ¿qué hacemos? Lo recibimos, lo investigamos y vamos. Y sabemos que nuestra tarea es difundir. ¿Para qué? Para que la gente despierte. Claro, qué interesante y qué claridad. O sea, si existe alguien a la que, al que yo haya entrevistado y me haya explicado de una manera pedagógica y sencilla lo que está sucediendo en. En este momento en Ucrania, pues ha sido nuestra invitada Ana Mercedes Díaz. Ana Mercedes, quiero pasar la página y entrar a un tema que me ha causado mucha curiosidad y que a usted también le apasiona. Yo la presenté a usted como la ex primer ministro de rey del reino espacial de Asgardia. Hace unos años vimos en una reunión en, fue en París de un científico, de Igor Ashubaily. Ashurbey. Y él anunció la creación de la primera nación espacial. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la historia de Asgardia? Bueno, te voy a decir, este, yo invito a la gente que investigue acerca del doctor Igor Ashurbeli. Es una persona increíble, de verdad. Es un gran científico. Este, ha estado involucrado en la UNESCO y el área espacial a él lo apasiona. Él en el año 2016, tú lo dijiste bien, en París él hizo el anuncio, dijo nada, vamos a crear la primera nación espacial y se va a llamar Asgardia. ¿Qué pasa? Este, la gente, bueno, una gente se burló, no lo creyeron, pero el año pasado Asgardia celebró su primer lustro de historia, o sea, Asgardia ya tiene cinco años de historia. ¿Qué hizo Igor Alzurberi? en el año 2017? Ya estaba lanzando el, un satélite, que es el Asgard 1, que uh -huh. en ese satélite están contenidos los datos de los asgardianos, vamos a decirlo así. ¿Qué pasó con Asgard? ¿Cuál es la idea de Asgardia? La, la idea de Asgardia es una nación que tiene territorio, población y gobierno, que son los tres elementos que te definen a una nación. En, hay una constitución, yo invito a todas las, tus oyentes a que entren en asgardia.space. Ahí hay una constitución que tiene 41 artículos que habla de los principios, los valores, cómo es el gobierno, cómo es la economía, cuáles son los derechos, cómo se escoge. O sea, la, la constitución es sumamente interesante. En Asgardia se hablan 12 idiomas. Imagínate tú, o sea. Eh, o sea, Gardi es otra cosa, yo, para a mí me apasiona, me, me llena mucho de orgullo, porque es un proyecto tan hermoso, porque es la vida del ser humano en el, fuera de la Tierra, que a, a muchos parecen que no lo creyeran, que no es posible, pero hay científicos que sí lo creen. Ahorita, ahorita, Ana, en este momento, dime. Sí, no, eh, quería consultarle, usted habla de, de una... De, de un terreno físico, ¿no? Eh, de Asgardia. Esto qué sería, una especie de como de plataforma artificial que construyen los humanos, te... y orbita. No, ahorita lo que hay es un satélite muy pequeñito, muy pequeñito, este que tiene los datos de los Asgardianos, porque cuando tú lees la Constitución, tú puedes hacerte Asgardiano. Dentro de la Constitución te dice que el hecho de que seas Asgardiano no te impide que tengas ninguna otra nacionalidad. O sea, no tiene. Este, a mí me da cosa porque hace dos días yo hablé con Igor, Igor y yo somos muy buenos amigos, y yo le estaba comentando lo de Rusia, y él me dijo: Concéntrate en el espacio, porque Asgardia está más enfocada en lo que pasa en el espacio a lo que pasa en la Tierra. Y yo le digo: Bueno, pero es que yo estoy uh, hoy por hoy quizás más atenta lo que está pasando en la Tierra. Entonces, porque fíjate lo que ha pasado, Diego. Eh, yo no sé si usted se cuenta en el 2020 y 2021 ese disparo espacial China en hecho, o sea, hubo una explosión espacial porque los seres humanos están mirando, o sea, los científicos están mirando el espacio para conquistar el espacio, para, para, digamos que a llegar a, a convivir en el espacio. Una de las cosas importantes de Acardia, y en eso están ahorita en combinación con varias organizaciones y varias ONG, es la posibilidad del nacimiento de un bebé en el espacio. Eso tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la radiación. Ahorita están haciendo un experimento en el Sirius, lo está haciendo la NASA una de las doctoras que está bikini, o sea, no, no recuerdo bien el nombre, es de Asgardia, es una persona que es asgardiana, y ella está en ese equipo, junto con otros científicos, con una prueba de aislamiento de ocho o nueve meses. O sea, hay muchas cosas que la gente no sabe que está pasando, pero sí están pasando, y, y ese digamos que ese ánimo de, de ir a, al espacio, quería decirte que el ¿Cuáles son las cosas innovadoras que tiene Asgardia como nación? Asgardia tiene un parlamento, Diego, de 150 parla parlamentarios, MPI como se llama, que son escogidos por procesos, de, por elecciones, con un procedimiento de postulación, de revisión, la gente los vota, y hay reuniones. El presidente ahorita del parlamento se llama Lembit o Pic que fue parlamentario del Reino Unido, porque es que cuando tú empiezas a ver quiénes están dentro de la organización, tú dices, wow, o sea, estamos hablando de personas de mucho nivel. Este, valga, no, no, no quiero que con eso se entiende que yo me estoy diciendo que yo tengo mucho nivel, sino que uh -huh. te estoy diciendo, sí, porque de repente dije, bueno, no, tampoco así se... Pero hay personas con muchísima experiencia que están en cargos muy importantes. Y cree que la parte espacial. Entonces, este, el Sherban el del Parlamento, que se llama Lenvit Opik, eh, fue parlamentario en el Reino Unido, tiene muchísima experiencia y está ahí. Eh, Elena de wine que es la, la primer ministra en la actualidad, está casada con un astronauta. Yo te comentaba que yo estuve en la, en la Agencia Espacial Europea, en Alemania, y tuve la oportunidad de, de probar los alimentos espaciales y les digo que es horrible, son asquerosos, o sea, yo, a mí me da como cosa cuando yo digo, yo no sería astronauta porque todo es deshidratado, tienen un sabor tan raro y decía, wow, el sacrificio, porque es un sacrificio, que se hace en aras de la ciencia, en aras de la humanidad, en áreas de trascender. Creo que más que todo es esa, esa necesidad del ser humano de trascender y de ir más allá en la parte, digamos, Física hoy por hoy. Claro, Ana. Es decir que me dices están buscando que nazca el primer ser humano fuera de la Tierra. Eh, es, pero voy es a lo siguiente. Los asgardianos que ya están registrados, ya están suscritos a, a esa constitución y a esa idea de, de nación espacial. En un futuro, no, no creo que muy lejano habrá posibilidad de que algunas asgardiano de esos esté viviendo en el espacio? Sí, fíjate una cosa, la, de, la, de los proyectos que tiene Asgardia, está la creación de las arcas, o sea, son arcas precisamente para habitar, así como ahorita hay empresarios que están, que han planificado que se si van a poner un, un, hotel, un hotel, no sé si ha oído de eso, de que sí. van a poner, exacto, bueno, la idea del doctor Igor Arzurbeli es crear unas arcas, a distintos niveles donde pueda eh, desarrollarse la vida humana. Y entonces el tema del nacimiento es porque sencillamente, si no hay nacimiento, si no llega a nacer, es como si no, no, no cruzáramos esa línea. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahorita? Los experimentos que se están haciendo ahorita tienen mucho que ver con la radiación, con la gravedad, ¿me entiendes? O sea, para ver cómo afecta, cómo se desarrolla. Como, o sea, cuáles son los efectos en los huesos. Este, la doctora, te digo, que es asgardiana, que está en el, en el proyecto sirio, está, ella está haciendo, o sea, constantemente, eh, porque están haciendo todos esos experimentos a, a esos niveles de ver cómo afecta la gravedad y cómo afecta la radiación al ser humano en sus órganos, en sus huesos, en todo ese tipo de cosas. Bueno. Eh... Um, veo un, un par de como de requisitos de la persona que quiera eh, hacer parte de asgardia y veo que no hay eh, problemas o sea en asgardia no hay religión por ejemplo mira en asgardia en asgardia hay libertad de culto yo, yo, yo tengo algo que, que comentarte porque personalmente lo viví yo generalmente pues yo, yo soy creyente yo creo en dios y yo siempre tengo una cruz y la gente decía que yo que era la primer ministro, no podía usar la cruz porque y eh, hubo una reunión donde se me dijo eso entonces me dijeron es que en Asgard están prohibidas las religiones y yo le dije no no hay prohibición de religión hay libertad de religión y la libertad de religión implica que así como yo puedo usar la cruz otra persona puede usar la manito otro puede o sea cada quien es libre de tener la creencia que tenga. Y esa es la verdadera libertad de, de culto. Porque la libertad de culto no significa que tú no puedas hablar de religión. Cuando un país es libre, o sea, hay libertad de culto, ¿qué significa? Que tú puedes profesar la religión que tú quieras sin que por eso te vayan a cortar la cabeza, ni que te vayan a latigar ni te vayan a lapidar. Eso, por eso es que a veces tú ves que la gente dice, no, aquí hay libertad de culto, pero entonces le caen y te incendian las iglesias o te incendian las sinagogas. ¿Me entiendes? Entonces, claro. eso ahí es, es, es equivocado el concepto, porque no puede haber libertad de culto si tú no eres, si no tienes la libertad de profesar la religión que tú quieras hacer. Entonces, te digo, en Asgardia hay libertad de culto, en, en Asgardia no hay problemas de, de género ni de nada de eso porque es, es como es la protección de la humanidad, el desarrollo de la humanidad en el espacio. O sea, es mirar más allá de, de digamos, de, de lo que está pasando aquí, cómo sería la vida en el espacio. Fíjate que el espacio, Diego, está muy limitado hoy por hoy a nueve países, vamos a decirlo así. Son nueve países los que están, digamos, al día con todos los temas espaciales. La idea de Igor Alzurbeli fue como que, que fuese, digamos, al alcance de más personas, ¿me entiendes? Que no solamente fueran estos nueve países, sino que en general todos los países pudieran ser más activos en el tema espacial. ¿Qué pasa? En las leyes espaciales están ahorita, yo diría que muy retrasadas. Eh, fíjate, por ejemplo, que si se cae un, hace creo que algunos meses que estaba un, que se cayó un satélite y todo el mundo se cae aquí, se cae allá, ¿dónde se va a caer? ¿Quién es responsable? ¿Quién va a pagar por eso? Uno de los temas en Asgardia es la basura que hay en el espacio. O sea, no se puede seguir mandando este, equipos, satélites al espacio eh, y que después terminan su vida útil y siguen en órbita. A ver cuándo se caen. ¿Por qué? Porque esos son, vamos a decir, esas son cosas que dañan a la tierra, dañan al ser humano. Entonces, el tema de la protección de la tierra es importante. Y miren, vamos, eso hay que regularizarlo, hay que, hay que reglamentarlo. O sea, que se hagan responsables. O sea, el que lance un satélite tiene que ser responsable de ese satélite y de que cuando ese satélite termine su vida útil, ¿qué va a pasar con él? O sea que no podemos llenar este el, el espacio de satélite. Otro, en estos días también, este, que hubo una alarma porque hubo un satélite que se salió de control y casi que choca con la agencia internacional. No sé si, si tú estás sí. al tanto de eso, Diego. Sí, sí Entonces, así es. Sí, entonces, este, lo que pasa, yo te estoy hablando de esto, pero de una vez tengo mi mente en que yo no quisiera... Uy, espérate, que eso es... Ya va. No, aprovecho por invitarlos para que ah, nos busquen va, como pandemia es que no misterio. Sé, en espérate YouTube. un minuto, porque es que eso es, se está metiendo una llamada. Este, no, sabe, mira, ven acá, porque ¿sabes? yo lo que sí me cuido yo mucho es que no no nos enredemos en lo que es asgardia como idea de nación espacial para protegernos al en el exterior eh, con el globalismo porque son dos cosas diferentes o sea asgardia no tiene nada que ver con el globalismo no sé si si eso sí quisiera yo ser muy puntual eh, de esto voy a decirlo, yo le pregunté al doctor eh, Azurberi una vez qué opinaba él de Soros, de George Soros de ¿no? Nadie sabe qué edad tiene George Soros, o sea, algo así como nada que ver con George Soros. Este, porque eso, es importante que, porque uno de los temas de los globalistas es el tema de los meteoritos, es el tema de los aliens, de los extraterrestres, para causar miedo y para poder controlar. Entonces, este, eso también hay que tenerlo, digamos, que, que muy claro, porque de Giuseppe Nucera, que yo sé que tú lo conoces, cuando estábamos hablando, cuando yo dije, bueno, pasamos de las vacunas a las balas, él me preguntó cuándo vienen los meteoritos, y yo le dije, después de los zombies. ¿Por qué? Porque sabemos que esta, que este, que esta agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz. Eh, en definitiva, lo que quieres controlar a la raza humana y el mayor y mejor control que puedes tener sobre un ser humano es el miedo. Cuando tú le produces miedo a las personas, para empezar, se, tu sistema inmunológico te falla y te empiezan a enfermar, o sea, pa, te empiezan a pasar cosas que, que te debilitan para enfrentar las situaciones. Entonces, el miedo que nos hacen tener con el COVID, con las vacunas, Ahora con la guerra, este y así van poco a poco con esa, con esa ideal, con ese objetivo de atemorizar a la gente. Yo creo que una de las cosas importantes, Diego, es que la gente debe dejar de tener miedo. O sea, no, no le tengamos miedo a las cosas. Hasta por salud, hasta por salud, uno tiene que, que por ejemplo los que somos creyentes, en mi caso, este, mira, yo tengo mucha fe y cuando me pasan cosas no buenas, porque a todos nos pasan cosas, mira, sencillamente, bueno, papá Dios, tú sabrás lo que estás haciendo. Y, y dejar ese miedo al lado y empezar a vivir más, a ser más felices, a compartir con la familia. Esto que, que nos quitaron estos dos años de compartir, esto de no abrazarse, de, de, digamos, de apartar a la familia, es muy importante que como seres humanos nosotros entendamos que la familia es... Parte de nosotros mismos y que, neces y que la necesitamos. Claro, qué interesante. Eh, los invito a que sigan, nos busquen en YouTube como Pandemia Misterio. Búsquenos en YouTube como Pandemia Misterio, sentido radiofónico en iBooks, para que sigan estas conversaciones tan interesantes. Ana Mercedes, Quiero, me surge un interrogante sobre Asgardia. Una pregunta era que si esto no era como un sistema de globalismo espacial, ya usted me respondió que no. Pero eh, lo que quiero consultarle es lo siguiente: un principio que va a regir en Asgardia es la paz, el respeto por el otro, el respeto de las libertades. Eh, estos principios, si vemos en la humanidad en la que estamos viviendo, prácticamente son muy escasos en los lugares donde se respetan. Algunas sociedades con una madurez eh, grande puede que, que, que existan, una, no sé, una Suiza, una Holanda, por allá en algunas sociedades hay un respeto máximo por los derechos de los demás y tienen un, un, una reverencia inmensa hacia los deberes y, y bueno, y, y es como el ideal hacer. Pero ¿cómo hacer? ¿Hay algún filtro, algún control para que cualquier persona... No quiera ser de asgardia, pero que, que, que termine entorpeciendo como este principio de paz, es decir, que termine peleando allá en Asgardia, que termine. ¿Cómo, cómo pueden ustedes eh, filtrar esto para que un fanático, por ejemplo, que diga bueno, no, me voy este... a suscribir? Fíjate, fíjate una cosa, este no estamos, lo que tú estás diciendo es verdad, porque somos humanos. O sea, el hecho que estemos, estemos en el tema espacial no significa que no tengamos nuestras emociones, nuestros defectos y nuestras virtudes. Eso pasa. Este, es más, no solamente personas eh, que entran, a, hay mucha gente que entra a sabotear, entra para burlarse. Claro. Sencillamente, claro. como se está trabajando, como hay, ahorita, por ejemplo, el Parlamento que está funcionando, los ministros, ¿qué pasa? Cuando una situación de esta se presenta, pues empieza, vamos a decir, eh, hay ahorita una corte, por eso te digo, es que Asgardia es tan interesante. Como modelo, Asgardia tiene este un primer ministro un, que forma parte del gobierno ejecutivo, tiene un jefe de nación que es el doctor Igor Alzurbeli, que vamos a decir que es del padre fundador, el eh, Igor Alzurbeli, que es el jefe de nación, que es el representante del ejecutivo, está el primer ministro. Después viene el legislativo, que es donde están los parlamentarios, que es lo que hacen las leyes, y está la corte, donde está Yun Xiao. Entonces, como estamos en esta división de los poderes, cada poder tiene una, digamos que tiene sus funciones. Cuando aparecen estos elementos, lo, lo lógico es, vamos a decir, que se haga, se hace una denuncia, pues que se haga una especie de, de digamos, sí, como una especie de juicio. Para que la gente, porque ¿qué pasa en Asgardi? En Asgardi se está pendientes de otra cosa. En Asgardi están, lo que se quiere es vivir en paz fuera de la Tierra, no llevarse precisamente la, digamos, esas, esas situaciones negativas que hay en la Tierra, llevárselas al espacio, sino más bien esa solidaridad, esa fraternidad, porque, eh, eh, Óyeme, vivir en el espacio no es fácil. Tú lo ves en la, en la Agencia Espacial Internacional, Cómo se van cambiando las tripulaciones, cómo se comparte, porque es que allá fuera, fuera de, fuera de la Tierra es otra cosa, donde la humanidad tiene que trabajar de otra manera. Imagínate tú que tú estés en el espacio y tengas un problema con una situación y entonces venga que porque si eres ruso, porque si eres chino, no. O sea, tiene que haber esa confianza, esa solidaridad porque están solos en el espacio. Entonces, es esa manera de ver al espacio de una manera diferente, donde el ser humano pueda vivir de otra manera, pues es, yo pienso que es de, la, de, de las cosas más hermosas que tiene Asgardia. O sea, Asgardia, para mí fue cuando yo empecé, yo no lo podía creer, o sea, para mí ha sido todo un aprendizaje de lo que ha sido Asgardia y siento que todavía nos falta mucho eh, las primeras arcas deben estar construidas más o menos dentro de 20 25 años yo a mí en una entrevista que me hicieron en Londres que me dijeron que si yo iba a estar en una de la, de las arcas, de las mira, arcas. Eso es dentro de 25 años este yo no creo que la voy a que la voy a ver sí eh, eh, Ana tengo, tengo ya poco tiempo pocos minutos pero otra pregunta que me surge: los seres humanos somos territoriales por naturaleza. Siempre las guerras, en principio, fueron por tierra y por posición de estas. En el espacio, lógicamente, eso es otra, otra mentalidad. Pero habrá, no sé, eh, propiedad privada, habrá dinero, ¿cómo serán los intercambios? Mira, ahorita, ahorita este, en Asgardia tiene la moneda esta solar, que es una criptomoneda, para para los mismos asgardianos. Ahorita se están abriendo para, digamos, que, que negocios, vamos a decirlo, porque es que Asgardia está en todas partes. Cuando tú entras en Asgardia, hay una parte donde está viendo cómo va el satélite y en cada país cuántos asgardianos hay. ¿Me entiendes? Entonces, es, este, son diferentes, digamos, que maneras de producir. Eh, ahorita recién se acaba de aprobar la ley de comercio, porque vuelvo y te repito. Asgardia apenas tiene cinco años, se cumplió el primer quinquenio el 12 de octubre del año pasado. Ahorita arrancamos entonces con otra, digamos que con otra fase. O sea, estos primeros años, Diego, fueron como de, de digamos, de nacimiento, de, de concretar algunas cosas. Por ejemplo, mi trabajo como primer ministro fue esa primera avanzada de los ministros, trabajar con los parlamentarios, cómo era, o sea, toda esa cantidad de cosas de cómo se hacía una nación. O sea, imagínate tú, para mí fue todo un reto, porque era fue la primera nación espacial, entonces cómo aplicar la constitución, cómo crear los poderes públicos, cómo ir, o sea, es realmente, digamos que, no sé, ideal, ideal, idealista, pero, pero funciona y de hecho está funcionando ahorita. Bueno, eh, por último Ana Mercedes Díaz, nuestra invitada en esta noche en Pandemia Misterio. Eh, ¿Cómo se financia este proyecto? Es un proyecto sumamente costoso, todo lo que tiene que ver con el espacio. Además, eh, usted dice el espacio o el interés espacial siempre ha estado en, un, en unos pocos países en el mundo. Este proyecto, ¿cómo se financia y cómo? Porque no, no podemos equiparar la fundación de Asgardia como con una sociedad en la que yo me suscribo y no sé ¿cómo financian ustedes el proyecto? Ok, fíjate una cosa As te voy a decir, Asgardia tiene como quien dice dos vertientes dos vertientes, lo primero fue, es la una es una ONG que está asentada en Viena, en Austria y se rige por las leyes de Viena, ok como una ONG esa ONG, ¿verdad? Es la que le da piso, vamos a decirlo así, a Asgardia Space Nation. ¿Qué pasa? En la medida que Asgardia se va desarrollando, ¿cómo se desarrolla a través de esta ONG? Que ahorita, que uno de los elementos que se ha establecido es la, digamos, la colaboración de los asgardianos de 100 euros al año. ¿Para qué? Para entonces hacer, o sea, cumplir. Como residente para ser candidato, porque no solamente están los, este, los no parlamentarios, también hay alcaldes, también va, va a haber embajadas, o sea, hay toda esta cantidad de cosas. ¿Para qué? Para acercar el espacio a la gente, al común de, de, de los ciudadanos, que no sea algo, mira, la NASA, o sea, cuando tú hablas de la NASA lo ves así como va allá lejano. No, Asgardia quiere llegar más a la gente para poner el espacio al servicio o al conocimiento, digamos, de la mayor cantidad de gente posible. Muy bien. Eh, ¿Qué significa Asgardia? Bueno, el nombre de Asgardia viene por eh, Asgard, o sea, la, la, digamos, la mitología de Asgard. Uh -huh. eh, viene de ahí. Este fue entonces lo, el cielo como estaba como era antes, vamos a decirlo, de la mitología. Yo no sé si tú alguna vez has visto, hay un mapa mundi que pone, pone a, la, a la Antártida y, pone, y hay una parte que llama, se llama Asgard. Este, esto tiene mucho que ver con la Antártida, tiene mucho que ver con otras cosas. Bueno, pues qué interesante, porque es un verdadero enigma y es apasionante conocer sobre Asgardia esta primera nación espacial de la historia. Estamos conversando con... Ella tiene, tiene cinco años, óyeme, que ya tiene cinco años. Cinco años y estamos conversando con una ex primer ministra de ese reino espacial de Asgardia. Tendremos mucho, mucho interés y muchas preguntas para seguir investigando sobre Asgardia. Por el momento, pues ha sido una conversación deliciosa conversando aquí esta, esta noche con, con nuestra invitada, Pandemia Misterio en YouTube. Búsquenos, suscríbase y estaremos eh, ampliando estos temas en este gran canal y en esta familia del misterio que hemos venido construyendo en torno a estos temas maravillosos. Ana Mercedes Díaz, un placer. Eh, de verdad ha sido un privilegio y le deseo lo mejor. Espero que más adelante nos cuente más detalles de Asgardia. Cómo no, Diego, estoy a la orden este, y bueno, quizás pronto sepas de mí porque mi profesión realmente, yo soy especialista electoral, sí. yo soy abogado, Este mi especialidad, como te digo, es la electoral. Tuve 25 años en un organismo electoral, salí de ese organismo y tengo 15 años en procesos electorales internacionales. O sea, lo mismo en Perú, en, en Chile. En Guatemala, en España, este, colaborando, abriéndole a la gente, la, a los ciudadanos, ese interés de hacerse parte de los procesos electorales para que no les cagan fraude, que fue lo que nos pasó a nosotros en Estados Unidos. Yo soy de las que sostengo que hubo un gran fraude en Estados Unidos. Claro. Y lo estamos pagando sí. ahorita. <laughs> sí. Va Vamos a. Vamos a hacer ese programa. Ana Mercedes, un abrazo y gracias por nuevamente por, por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ti, Diego. Dios te bendiga.